Claro, y eso es lo que necesitamos. Y entonces, en esta carrera política, nos presentó hoy en la mañana, creo que hoy fue, esa que ya lo hizo Lucio, pero no tuvo la repercusión, porque obviamente Topic es presidenciable, ¿no? Entonces, esa movida ahí, Nebot salió a decir que la verdad que él no lo hubiese hecho, que le pareció exagerado, que entiende que no es nada malo, pero que no era el momento. Mauro. Tú decías al inicio de esta charla, decías, y la jalada de Topic. Y vaya que jaló. Sí, jaló, y sí, jaló. Y vaya que jaló. Y además se pegó una jalada políticamente también, hablando. O sea, también, también. Le va a costar. Jaló el CBD, que es, digamos, un derivado o la marihuana ya procesada. Y también, pues, se pegó una jaladota política, podríamos decirlo. Entonces, jaló a doble banda o por doble vía. Mira, yo te soy muy directo en esto. Sabes que tengo una posición muy liberal en muchos temas. Yo creo, por ejemplo, que no hay que criminalizar el consumo, lo cual no significa permitir ni el microtráfico ni el Claro. narcotráfico. No, eso es muy distinto y ese es un discurso mentiroso que siempre la derecha ha tratado de posicionar y de endosarle a la Revolución Ciudadana también. Que supuestamente la tabla de consumo Eso es es mentira. lo que originó el consumo a su vez de la H, de otros tipos de drogas, etcétera, cuando eso es falso. Primero, que no hay ninguna tabla de consumo. Lo que hay es una especie, si tú quieres, de parámetros, de parametrización que expiden a través de una reglamentación para medir en qué cantidad se considera únicamente como para consumo personal y no como para microtraficar, peor para traficar. ¿Por qué? Porque un consumidor no debe ser visto como un criminal. Un consumidor es un enfermo. Claro, Perdóname de que hecho te para diga eso así. fue, para que se pueda identificar. La Constitución, no es palabra de Mauro ni de Nelson, es la Constitución la que señala que el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas es un problema de salud Pública, pública así es. y los consumidores no deben ser criminalizados porque tú no sacas nada llenando las cárceles de gente que consume, porque el que consume no es un delincuente. Lo que tú tienes que hacer como Estado es diseñar políticas públicas para rehabilitar a esa persona, para sacarle de ese infierno que es el mundo de las drogas y propiciar el deporte, la salud, la educación, la cultura, el arte. Dicho esto, comete un error terrible, Topic, porque él mismo se pega un tiro en el pie. Ya. Porque esto le habría quedado bien a un actor político que tenga una visión liberal de la vida y que haya construido su identidad política desde esta perspectiva, es decir, que la gente sepa que es una persona, digamos, a favor de la despenalización del aborto, a favor de la despenalización de la marihuana, a favor del matrimonio igualitario. Digamos que tú ya construyes esa identidad política. Entonces, si tú haces eso, o si reconoces que alguna vez has consumido, la gente dice, bueno, él siempre ha proyectado esa imagen, es parte de las causas o de los principios que él defiende. No puedo estar de acuerdo, pero eso es lo que él defiende. Él se pega un tiro en el pie. ¿Por qué él aparece en el escenario político como el hombre duro, pues? El hombre de mano fuerte que no va a tolerar ningún asunto, ninguna cuestión relacionada con la delincuencia y mucho menos con el narcotráfico. Así es. Y además es auspiciado por los socialcristianos, que toda la vida han criticado nuevamente lo que se han dedicado a llamar de forma mentirosa tabla de consumo. Entonces, cuando él construye esta primera imagen y es auspiciado por los socialcristianos, se aleja totalmente de la imagen que ayer proyectó, pues. Claro, Y de pronto el día de total. ayer sale fumando y eso pues es un contrasentido absoluto, es un contrasentido absoluto. De alguna manera es como si un actor político que es contrario al aborto o a la despenalización del aborto y es catalogado como pro vida y es conservador en esto, de pronto en campaña un día aparece defendiendo el tema de la despenalización del aborto.
su gente, sus seguidores van a decir, bueno, pero este no es el actor político que en un inicio yo observé a quien yo creí. Entonces me parece que es un error tremendo, al punto que Nebot, de forma muy sutil, pero creo que también muy elegante, le pega un jalón de orejas, tres jalones. El Tres, tercer jalón le pegó Nebot, pero le jaló de las orejas.